estamos inaugurando la pista de pruebas de los prototipos experimentales que el Ministerio de Ciencia y Tecnología nos solicitó construir, que son los Buggy Tecnópolis, que se ven aquí atrás. Cuando la gente venga, se va a encontrar con tres modelos de autos diferentes. El primero y el más importante es el Buggy Tecnópolis, que es un auto 100% eléctrico. Es un auto que tiene una autonomía estimada de 100 a 120 kilómetros con una carga de batería que dura entre 6 y 8 horas a un costo de 4 o 5 pesos, a una velocidad de promedio 40 kilómetros por hora. Después está el Buggy Boggy, que es un arenero de playa, es un auto para todo terreno. Y después el Natch One, que es un auto de competición. La pista de prueba se abre desde la 1 hasta las 20 horas. La idea es hacer una exhibición por hora, en donde los primeros 15 minutos se hace exhibición de los autos a explosión, el Natch One y el Buggy Boggy. Después hay 15 minutos para pasear a la gente en los autos de combustión y luego hay media hora de tiempo para pasear a la gente en los autos eléctricos. La idea es que con los cuatro autos eléctricos llevamos a pasear de a cuatro personas para que todos puedan participar y sentir lo que es ir en un auto eléctrico. Es un auto muy silencioso, muy suave de manejar, realmente es muy agradable. La diferencia entre un auto a combustión tradicional a nafta y un auto eléctrico es que justamente el auto eléctrico únicamente tiene como motorización un motor eléctrico. Funciona con un pack de baterías y una computadora que controla todo el funcionamiento del automóvil. El beneficio principal de un auto eléctrico es que no contamina, es ecológico, ya que no emite gases en la atmósfera. Y el segundo beneficio, también muy importante, es el bajo costo de mantenimiento y de recarga de una batería. Estamos hablando de 10 a 30 veces menos según el tipo de batería que se le coloque al auto. Invitamos a toda la gente a que se acerque aquí a la pista para que puedan conocer y sentir y probar lo que es un auto eléctrico. Y además puedan conocer el Natch One y el Buggy Boggy.